Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones, dig me out, then fill the hole. Tear me apart, tear me apart, watch it burn. Tear me apart, tear me apart, watch it burn. All that's left is a window to my soul. Come and get it. Muy buena gente, bienvenidos al canal, para que sean primeras cosas por aquí. Un afectuoso saludo, claro que sí, para todos los que ya son socios de este selecto club. Y bueno, capitulazo 19, si no me salen mal las matemáticas. Y en fin, os quiero enseñar un par de cambios que he estado haciendo, porque la verdad es que quise hacer la casa así un poquito improvisando y al final no me quedó del todo como yo quería. Entonces, después de darle muchas vueltas, el diseño es prácticamente lo mismo que visteis. Al final he decidido poner las escaleritas tanto arriba como abajo en vez de la viga, que hacía una especie de efecto demasiado cuadrado. Y lo único que he hecho es echar la puerta un bloque más hacia atrás, con lo cual la entrada es un poquito más profunda. En vez de estar más o menos a esta altura, pues es uno más de profundidad. Y lo que he hecho es sacar todo uno más, con lo cual vamos a tener una especie de pared de grueso 3, que de alguna manera nos va a quedar tanto igual por dentro que por fuera. Aquí por fuera, como ya he estado adelante en el episodio anterior, lo que quiero es meter cofres. Y para que veáis cómo quede, cómo va a quedar, os voy a hacer aquí unas pequeñitas pruebas para que lo veáis, que yo creo que va a quedar de maravilla. Bajamos, gracias. Vale, ¿qué necesitamos? Porque de madera andamos un poco flojete, la verdad. Bueno, se viene el inventario. Bueno, mira, os voy a enseñar los inventarios. Aquí he guardado todos los materiales que he ido utilizando. Como veis, he gastado bastante limestone, he gastado también bastante light forestone para la entrada, bueno, maderitas y todo eso. Me queda con poquita madera de abedul. No sé si os habéis fijado, estaba haciendo un poquito más de suelo. El interior de la casa, el suelo va a ser de madera de abedul, que es un poquito más clara que la de roble, y yo creo que queda genial. Entonces nos vamos a sacar esto por aquí, lo vamos a hacer así a bote pronto. Tengo para 1, 2, 3, 4 cofres dobles. Puf. 1, voy a meter aquí madera, pero vamos, en cantidades industriales, no lo siguiente. Vale, a ver, nos hacemos aquí unos cofres, y también me quiero poner unos marcos para ir adornando de alguna manera, pues todo, ¿no? Para que se sepa bien qué es lo que hay en cada cofre y demás. Nos hacemos alguno más, con 12 tendríamos 4 y 4, 8 y 4, 16. No sé si nos pudiésemos hacer 4 más, que no vamos a poder, ¿verdad? Bueno, por lo tanto, lo dejamos así. Creo que tenía por aquí, si no me equivoco. Vale, tenemos, perfecto. ¿Y cómo se hacían los marcos? No sé si me queda algún palito por ahí, yo creo que sí. Me parece que los marcos pudiera ser así. Oh yeah, vale, nos vamos a hacer 1, 2. Y de momento solo 2. Bueno, pues hacemos una cosa, simplemente para que lo veáis, ¿vale? Cómo va a quedar y os hagáis una idea. Esto lo guardamos por aquí, genial. El cuero lo metemos por aquí también. ¿Qué haces tú aquí, maderita? Tiquitín, no tendré por aquí nada suelto que no sea... nada, ¿verdad? Vale. La madera, si no me equivoco, la guardamos por allí. Perfecto. Joder, qué de madera de acacia tengo. Ya podría haber elegido esta madera, pero bueno. Entonces, subimos. Tiquitín. Oye, cómo mola el ascenso. ¡Ah! Otra cosita. Aparte que tengo ya aquí a patitas. Ah, mira, que por cierto tiene un poquito de limestone. Qué bien me viene este limestone. Vale, lo dejamos por aquí. Perfecto. ¿Qué es esto? ¿De los que no se pueden juntar? Yo no entiendo nada, de verdad. Pero bueno. Tenemos zapatitas, ¿qué pasa, zapatitas? Genial. Y he puesto esas escaleras por aquí, que yo creo que quedan bastante bien, así como de alguna manera decorando lo que sería la entrada, ¿vale? Y esto también lo he quitado. Así que vienes por aquí, tiquitiquiti, y tenemos la entrada de la casa. Luego por aquí ya iré poniendo unas vallas, iré poniendo unos techitos en plan entrada y demás. Pero de momento vamos a centrarnos en el tema cofres, ¿de acuerdo? Esto, para que os hagáis una idea, lo que yo tenía pensado sería, por ejemplo, pues ponemos una aquí, ponemos otra aquí, ponemos otra aquí y ponemos otra aquí. Por ejemplo, ¿no? A lo mejor también podríamos hacer así, así y colocarlos en este mismo lado, ¿vale? Entonces, aquí sería poner los marcos o ponerlos aquí, tiki tiki, y aquí, ¿vale? A mí me gusta más este diseño. Es un poquito más variado. Viene a ser lo mismo. O sea, realmente no cambia mucho la cosa, pero me gusta más este, ¿de acuerdo?
pensar que aquí también tendríamos espacio para poner dos marcos. Entonces, este marco sería lo que hay en estos cofres y este marco en este otro cofre de aquí, ¿de acuerdo? Repetiríamos este mismo patrón, que no sé si hacerlo dentro de cámara, porque va a ser hacer un poquito lo mismo. Pero bueno, como lo estaba haciendo antes, la verdad es que me queda ya mucho con la copa, ¿vale? Es muy sencillo. Escalera, ponemos un bloque aquí que luego se va a ver, pondríamos aquí otra escalera. Aquí ya pondríamos el limestone. Bueno, ya que le estoy diciendo, lo podría hacer, ¿no? Que tampoco quiero saturar de construcción, ¿de acuerdo? Sé que a algunos os gusta más, a otros os gusta menos, pero bueno, tampoco quiero saturar. Entonces, de momento, lo que vamos a hacer es simplemente esto para que veáis un poquito. Es muy sencillo, ¿vale? Yo creo que al final lo que hay que intentar es buscar un diseño que quede bonito, pero que no sea muy complicado, ¿vale? O sea, cuando uno construye en creativo y tiene materiales infinitos, pues puede hacer lo que le dé la gana. Básicamente, lo que te dé la gana. Pero aquí los materiales hay que farmearlos, las construcciones muy épicas son complicadas, porque hay que hacer andamios, hay que subir, hay que bajar. Me hubiera gustado, la verdad es que me lo podía mirar porque no sé si estará. Hay un mod que se llama Grapple Mod, que para los que hayáis visto tu Graph 1, suena, es una especie de gancho, es un muy muy sencillo, ¿vale? Aunque tiene varios tipos de gancho, al final se hace siempre el mismo, o yo por lo menos hago siempre el mismo gancho. Y viene muy bien porque permite construir por paredes y demás. Además también te permite craftarte unas botas, que lo bueno que tienen es que no sufres daño por caída. Entonces por aquí es que me queda un poco corto. Necesito muchísima más madera de blue, la verdad. Bueno, para que os hagáis una idea, vamos a tener dos huecos de estos, así, con este diseño de escaleras y el fondo de madera, en el cual vamos a poder meter aquí dos cofres y otros dos aquí. O sea que van a ser cuatro cofres por pared. Y otros cuatro aquí, que va a ser también dos. Y luego aquí, haciendo una especie de U, no sé si os lo imagináis, una especie de U, va a ser una habitación más o menos cerrada, excepto por este lado, que ya dará el salón y a la parte principal de la casa. Pero básicamente la mansión, la zona de cofres, que está aquí justo a la entrada, van a ser cuatro cofres aquí, cuatro aquí que hacen 8 y otros cuatro aquí que hacen 12. Yo creo que con 12 cofres dobles puede valer. Que aún así me quedo escaso de cofres, pues oye, pues por ejemplo se puede poner aquí uno más, ¿sabes? Tal, de esta manera. Que aún así nos quedamos cortos y tal, y que uno es muy pequeño, no pasa nada. Cogemos y patitas. Y podríamos poner incluso dos aquí, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer aquí una especie de... Simplemente para que lo veáis, ¿vale? Luego seguramente no lo deja así, pero bueno, de momento para que lo veáis y os hagáis una idea, ¿vale? A ver, esto iría aquí. Esto iría aquí. Al final me voy a caer. Esto sería aquí y ya es muy sencillo, ¿vale? Siempre repetir un poquito el mismo patrón. Escalera por ahí, escalera por ahí, escalera por ahí. Y más o menos tendríamos aquí una especie de cofre bastante guapete, ¿de acuerdo? Teniendo aquí el cofre metido, la verdad es que se vería este cuadro de aquí. Y es posible que puestos a poner así cofres, se fuese interesante para que no se viera demasiado poner esto así. Yo creo que podría quedar bastante bien. Pero vamos, eso ya son... Ahí va, perdona, patitas. Perdona, macho. Eso ya es cuestión de gustos, para gustos los colores y para colores las flores. Y para flores el campo. Así que más o menos, como veis, es un diseño muy sencillo, ¿vale? Aquí podríamos seguir metiendo cofres, yo qué sé, pues podríamos meter uno aquí, otro aquí, y volver a repetir lo mismo y tal, ¿no? Yo creo que puestos a poner cofres me gustaría más, a ver, aquí, y luego aquí arriba quedarían otros dos cofres. Ponemos el cartel y ponemos el cartel, bueno, el marco, perdonad. ¿Que necesitamos más espacio para cofres? Aquí tenemos otro cofre, ¿de acuerdo? Sin ningún tipo de problema. La verdad es que quedaría genial. A ver si soy capaz de quitar solo ese. Y quitar solo eso. Perfecto. Puestos a poner cofres ahí, que de momento no es algo seguro. Lo suyo sería ponerlo así y que quedase como de piedra, ¿verdad? Vale. Y la parte de abajo, para que no se viera, pues podríamos poner algo. O ya que tenemos mucho glowstone... Mira, os voy a hacer un truquillo que viene bastante bien. El glowstone ilumina. Como sabéis, a mí me encanta iluminar las habitaciones. Cuantas menos antorchas, mejor. Unas cuantas antorchas me gustan. Quedan bien. Ahora, abusar mucho de antorchas no me gusta tanto. Vale, aquí tenemos glowstone. Perfecto. Tenemos glowstone para dar y tomar. ¿De dónde me saqué yo tanto? Ah, bueno, sí, explorando con el Bane Miner. Madre mía, qué chetada de mod. Vale, entonces, pero esto por aquí, esto por aquí. Perfecto, y ahora yo no sé si voy a tener que hacerlo por abajo. No sé si me va a dar para salir o no. Pero lo vamos a intentar. Por ahí podemos salir y saltar mejor, yo creo que lo más rápido. Vale, entonces por favor, genial. No sé si me va a dar, porque si tenemos el cofre este aquí, no me va a dar ni de coña. Pero bueno, podemos hacer rápidamente típica columna, genial. Vale, y si ponemos esto así y esto así, genial. Y ahora ya se vería, ¿vale? Y esto además ilumina, con lo cual mola cantidubi.
Bueno, realmente eso no se puede considerar un truco porque es algo muy básico, ¿no? Pero... ¡Ah! Mira, otra cosita. Quiero que la parte que se me olvidaba, además viene muy bien para subir y bajar, no me acordaba. He hecho aquí unas escaleritas provisionales, ¿vale? O sea, más sencilla no se puede. ¿Por qué de tierra? Bueno, pues básicamente para que el micelo vaya subiendo, tiquiti. Espero que suba por aquí, yo creo que sí. Pero bueno, el caso es que todo eso se me quede en micelo. Me gustaría que fuese verde, pero como estoy en un bioma donde la tierra se pone así en morado, pues obviamente no voy a poder tener verde. Entonces, básicamente, lo del cofrecillo. Como veis por aquí, ilumina un pelín. Vale, no se ve el suelo, está la parte de abajo, no se ve demasiado, pero ilumina, ¿de acuerdo? Vale, entonces, la verdad es que me gusta mucho la idea y sería meter más cofres todavía. Con lo cual quedaría genial, la verdad. O sea, es que luego incluso podemos poner un cofre aquí, podemos poner más cofres aquí. Aquí posiblemente meta mesas de crafteo, aunque bueno, teniendo la mochila, la verdad es que la mesa de crafteo sobra, pero bueno, siempre queda bien y más completo. Entonces, más o menos esto sería un poco la idea, ¿de acuerdo? Luego, por aquí, pues repetiríamos un poquito el mismo proceso, tiki tiki. Vamos a ver si podemos poner por aquí un poquito de suelo. Entonces, no sé si hacer esto dentro de cámara y repetir un poquito la misma construcción una y otra vez, que se puede hacer a lo mejor un poco pesado. O bien, coger directamente y cuando termine de grabar este episodio o el próximo día, antes de ponerme a grabar el siguiente, pues ya prepararlo, ¿vale? Porque la verdad es que es muy sencillo. La verdad es que queda bonito. Queda bonito, queda así bastante, bastante elaborado. Y no es difícil, ¿de acuerdo? 1, 2 y 3. Y aquí ya pondríamos esto de aquí. Bajaríamos, tiki tiki, tiki tiki, tiki tiki. Y aquí ponemos esto. Mira, se va a hacer de noche y vamos a ver si ilumina mucho o no lo de los cofres. Y no tengo más escaleras de piedra, ¿verdad? Bueno, no pasa nada, vamos a hacer unas cuantas más. Tenemos piedra y ladrillos de piedra para dar y tomar. O sea, que escaleras sin problema, 4 y 4. Yo creo que con esto me sobra. Ponemos escalera por aquí, ponemos escalera por allá. Aquí haríamos el roto, meteríamos el cofre, pim pam pum. Por aquí pondríamos un poquito más de madera, que no voy a tener para todo, me parece. Otro más, genial. Y genial, ¿vale? Entonces, básicamente, esto sería un poco repetir lo que ya habéis visto, ¿de acuerdo? Y aquí, pues otra vez, lo mismo. Pondríamos esto así. Pondríamos aquí arriba los 1, 2, 3. No me quiero caer. Tolusín, Tolusín, que te me caes, macho. Ponemos esto por aquí. Vamos a poner así, tiki, tiki. Taca, taca. Y tuki, tuki. De momento estamos centrándonos mucho en el interior de la casa. Una vez que ya tengamos el interior de la casa, mi idea es empezar a decorar un poquito la fachada exterior, ¿de acuerdo? Porque ahora mismo queda un poco feo si lo miramos por fuera. Pero bueno, de momento hacemos el interior y luego ya iremos apañando el exterior según lo vayamos viendo, ¿de acuerdo? Entonces aquí podríamos tener, ya te he dicho, que 12 cofres dobles, que está muy bien. Y podríamos tener otro más aquí y otro más aquí, que serían 2 y 2, 4 y 2, 6, ¿de acuerdo? O sea, nos podríamos plantar así a bote pronto con unos 18 cofres dobles, que yo creo que son cofres más que suficiente. Incluso podríamos ir añadiendo alguno más, ¿de acuerdo? Teniendo este glowstone aquí debajo, que sería glowstone, 2 de glowstone aquí, 2 aquí, 2 aquí, y lo mismo en todas las caras, yo creo que sería una iluminación bastante buena. Si aún así no fuese suficiente, de alguna manera, yo creo que poniendo una antorcha aquí, una antorcha aquí y una antorcha aquí, por ejemplo, tendríamos. ¿Vale? Más cositas que todavía no tengo muy claro y me gustaría hacer. El techo, ¿de acuerdo? Hemos tenido madera de abeto, si no me equivoco. Bueno, son escaleras, es de abeto. Madera de abeto para decorar, que queda bastante bien con la puerta de roble oscuro, si no me equivoco. El suelo de abedul, que es un suelo clarito. Y aquí arriba para el techo... Pero la verdad es que me gustaría poner las típicas vigas y los típicos troncos. Que no sé si tengo algún tronco por aquí. Tronco de abeto. Es que para los troncos me gusta mucho el de roble, la verdad. Vamos a dormir, me voy a por un poquito de roble y hacemos así rápidamente el techo. No tengo ni idea. ¿Cómo podríamos hacer el techo? ¿Con losas de estas de aquí? ¿Tenemos losas? No tenemos losas. Puedo hacer losas de piedra, obviamente, pero me gustaría utilizar las mismas losas. O utilizar madera. Si el suelo es de madera de abedul... La verdad, se me están ya quemando los cuatro circuitos. Se me está quemando el cerebro pensando en el diseño. Vamos a ver. Si el suelo es de abedul, que es la madera más clarita... Si ponemos el techo azul... Y si ponemos el techo azul con la madera esta de aquí. Además me parece que en el episodio anterior planté mogollón, ¿verdad? Si no me equivoco. Vamos a zampar, vamos a mirar cuánta madera tenemos. Patitas me sigue siempre, ¿no? O va por libre. Bueno, no lo sé. Tenemos mogollón. Bueno, vamos a necesitar muchísimo.
Pero muchísimo. A ver, vamos a hacer unas pruebas. A ver qué tal queda esto. Yo cojo esto así. Hago así, perfecto. Y hacemos losas. Genial. Y genial. Y con esto ya no me va a dar más. Y esto no sé por qué no me estaquea, macho. Hay veces que las cosas no me estaquean. Hay veces que no me estaquean. Y yo creo que es cuando guardo algo aquí y lo vuelvo a sacar. Porque, bueno, pasan cosas raras. Pasan. Scali, ¿por qué se me multiplican? Vale, el azul sería este para el techo. Con las vigas azules también. Uy, 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 uy. Es que a lo mejor tanto azul me va a quedar un poco cibernético, ¿no? Vamos a hacer una prueba. A ver. Esto se hace probando, la verdad. A ver. Mi bosque particular. Tralaría, laría, laría. Vale, vamos a coger esto. Lo ponemos, lo ponemos, lo ponemos, lo ponemos. De acuerdo, esto por aquí. Genial. Y vamos a talar esto de aquí. Digo yo que me darán brotes, ¿no? Brotéame otra vez. Brotéame. Ah, y antes de terminar el episodio, vamos a hacer una cosita. Vamos a hacer el techo. Vamos a hacer unas cuantas pruebas de techo. Ey, mea culpa. Vamos a hacer unas cuantas pruebas de techo. A ver cómo queda la parte interior de la mansión. A ver si con azul queda bonito. Voy a intentar poner bloque. Las losas con las que voy a hacer una especie de media altura de techo van a ser azules. Eso sí que sí. Y lo que voy a probar es qué queda mejor. Si el tronco de la propia madera está azul, de la madera mágica, o si bien ponemos la de roble, que era mi idea. Seguramente la de roble quede mejor, pero bueno, quiero probarlo de azul. La verdad es que el tronco este azul tampoco queda ni allá. Bueno, vamos a hacer una cosita. Metal oeste, me voy a poner un poquito de roble. Necesitaríamos hacernos también un hacha de diamante, que yo creo que va a talar súper rápido. A ver, intuyo que aquí había un brote. Aquí había otro. Aquí había otro. A ver, ratitas, ¿tú con qué te has quedado? Con esto, con esto. Perfecto. Bueno, ya que estamos, ponemos otro aquí. Nos venimos por aquí. Aquí esto está ya muy poblado. Muy pobre. Madre mía. Vaya bosque me he hecho, tío. Qué tocho. Así poniendo esto por aquí. Genial. Vale, aquí tenemos más madera azul. La verdad es que vamos sobre la de madera, ¿eh? Tampoco hay que volverse locos. Tenemos ya muchos arbolitos. Todas estas cosas me las farmaré fuera de cámara. O sea, a lo mejor vengo aquí con mi hacha de diamante. Me lo farmeo todo, lo vuelvo a plantar todo y se acabó. A ver, por favor, talamos, talamos, tiquiri. ¿Sabes lo malo de poner vigas de tronco? Que es mucho más eficiente la madera, porque por cada tronco te dan no sé cuántas maderas. Entonces, claro, la madera cunde más. Y si a su vez esa madera la transformas en losas, me parece que te cunde incluso más. Pero a la hora de utilizar tronco vas a necesitar muchísimos troncos. A ver, perfecto. Recordad que si estáis utilizando el tree chopper o alguno de estos, si vais a quitar hojas para no cargaros el hacha, procurad quitar las hojas agachados y luego ya el tronco normal. Vale, por si acaso, porque si no, el hacha se rompe pero rapidito. Vale, hecho todo esto, yo creo que tengo ya aquí unas cuantas maderitas. De momento para ir tirando, vale, de acuerdo. No quiero terminar la mansión en dos episodios, vale. O sea, queda mucho por hacer. Todavía tengo claras cosas, sinceramente tengo todavía cosas poco decididas, o sea, muy poco claras. No sé muy bien cómo voy a resolver el tema del resto de las habitaciones. Pero de momento la sala de los cofres, que va a estar así según se entra, y muy pegadito a lo que sería pues el salón principal y todo eso. Eso sí que lo tengo bastante bien definido. Ya estáis viendo cómo lo estoy haciendo. No creo que tenga mucho misterio. Pero el resto de la casa no tengo ni idea cómo lo voy a hacer. Porque al final un patio interior, como dice en Tucraft 1, no voy a hacer. Ya que la casa está en el aire, pues esto debería hacer un patio interior. Esto aquí va a ser una ventana, ¿vale? Paneles de cristales, seguramente. ¿De qué color son estos? Azul claro, ¿no? A ver. Tintado azul claro. Y tintado azul claro. Pues seguramente los paneles de la casa también sean de azul claro, ¿de acuerdo? Iba a ser panel, no bloque. A mí me gusta más el panel, que da más sensación de profundidad. Iba a ser por este de aquí, por esta fila de aquí. Con lo cual vamos a tener aquí una especie como de túnelcillo, pero no vamos a poder salir. Vale, más cositas. A lo que yo me refería. Vamos a poner vigas. A ver, ¿de dónde vamos a sacar las vigas a todo esto? ¿Por aquí? Vale, las vigas de madera van a salir por ahí. Vale, una de dos más o menos, yo creo que sí. Y luego es posible que tengamos por aquí esta. Perfecto. Y este lado de aquí no va a ser simétrico con ese, ¿de acuerdo? Aquí quiero que haya mucho ventanal para que se vea bien los dos pueblos y demás. Me tengo que quitar todos los champiñones que veo, porque en el momento que quite este champiñón, los que están debajo van a poder crecer por la noche. Así que los champiñones me los tendré que quitar. Otra cosita que también haré fuera de cámaras.
Entonces esto no era por la viga del centro, era por el centro de los cofres. O sea que esto básicamente sería una viga por aquí y otra viga por aquí. Y es que lo que pasa es que esta viga va a quedar muy pegada a esto, la verdad. Pero bueno, lo vamos a poner para que lo veáis, ¿de acuerdo? Esto iría por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Oye, qué bonito el Traditional Beauty, ¿eh? Cómo me gusta. Vale, pues tronco por aquí y tronco por allá. Y seguramente hagamos lo mismo por aquí y por aquí. Por aquí y por aquí. Y el otro tronco vendría por aquí. Más o menos, talus. Hemos dicho que por aquí también. Y a ver si al final me voy a caer. Y por aquí y por aquí. Vale, genial. Entonces, de momento vamos a hacer solo estos, ¿vale? Tampoco quiero así, 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 así y así y así. La pregunta del millón. ¿Dejamos esto de esta manera? A ver, esto sería por aquí. Vale, esto es lo que he dicho yo, que con la losa conseguís una especie de media altura, con lo cual da cierta profundidad también en el techo, ¿no? No es simplemente liso. Creo que queda espectacular, macho. Qué guapo lo del techo azul. Incluso mejor que en el suelo, ¿eh? Porque a lo mejor en el suelo al principio lo ves y mola mucho, pero cuando vas por la casa demasiado dices, uy, azul, azul, agobia. Cambia en el techo, no queda mal, ¿eh? Blanco por abajo. O lo ponemos al revés, techo azul y el... O sea, suelo azul y el techo blanco. Uf, ni de coña, me quito yo la toda esta madera para cambiarlo a azul. Ah, sí, está muy bonito. Vale, entonces, esto sería más bonito así. O sea, sin las vigas estas que cruzan, que a lo mejor sería demasiado cuadradito. O con las vigas que cruzan, eso ya. Porque vamos a ver, yo puedo poner este trozo de viga de madera por fuera, pero que luego por dentro no esté. Entonces por fuera queda estético y muy bonito, pero por dentro pues no, eso ya. No sé qué os gusta más. Os voy a dejar varias preguntas luego para que me contestéis en los comentarios. Entonces, la primera idea va a ser, ¿cómo os gustan más los cofres? ¿Así? ¿Alternados? ¿O todos pegados a un eje? O sea, puede que sea pegados a este lado o pegado a este otro. Y en los lados, los marcos. Opción A, opción B, como más os guste, ¿de acuerdo? Y luego el techo, lo mismo. ¿Qué os gustaría? ¿Así liso? ¿O que también metiésemos por aquí vigas? Que quedaría más o menos... Más menos, quedaría así, así y así. Anda, pues también queda bonito, ¿eh? También queda bonito. También queda bonito, la verdad. A ver, vamos a ponerlo todo. Bueno, os lo dejo esta mini encuesta. Y la segunda pregunta es esto, ¿qué os gusta más? ¿Vigas cruzadas o simplemente las vigas de lado a lado o vigas totalmente cruzadas? Eso ya como veáis vosotros. Oye, queda bonito, ¿eh? Me gusta. Me gusta, y si hiciésemos... Bueno, esto ya es el invento máximo. Así y así, ¿cómo quedaría? Yo creo que incluso más bonito, ¿verdad? Vale, venga, pues lo quitamos. A mí me gusta, ¿eh? Además, es que esto es lo de siempre, es que para gusto los colores. Nunca lleva gusto de todos. Vale. También habría que quitar esto. Bueno, ese tipo de detalle ya lo haré fuera de cámaras, ¿de acuerdo? Vale, entonces más o menos quedaría así. La verdad es que bastante bien copadito, con profundidad. Me gusta, ¿eh? Me gusta mogollón. Aquí habría que poner algo. No sé el qué, pero a mí me gustaría poner algo. Pero bueno, más o menos así es como quedaría esto, ¿de acuerdo? Iluminado. Todo bastante coherente. A lo mejor un poco sobrecargado, ¿no? No sé yo si pondríamos estas o no. Yo no sé qué pensar, la verdad. Yo creo que va a ser demasiada viga. Pero bueno, a mí personalmente creo que me gusta más sin estas vigas que atraviesan, ¿vale? Simplemente de lado a lado, de izquierda a derecha. Pero bueno, eso ya lo que vosotros veáis. Lo que os guste más, pues así lo ponemos. De acuerdo, hecho todo esto, vamos a guardarnos aquí en el inventario las cosas de construcción. Construcción. Ah, mira, si tiramos aquí, tiramos losas. Vale. Ponemos todo esto por aquí, ya lo iremos utilizando. Me lo voy guardando aquí para no tener que bajarlo al cofre de abajo y luego estar subiendo y bajando, pues un poquito coñazo. Entonces, todo lo que sea material de construcción, truqui, me lo voy poniendo por aquí. Perfecto, incluso las vigas. Los brotes, pues tendré que plantarlos, la verdad, más adelante. Y la manzanita esta que me voy a guardar, pues si acaso hubiera algún crafteo. Más cositas. He hecho ya un poquito lo de construcción. Yo creo que queda bastante bonita la casa. Sobre todo a mí me gusta mucho que haya bastantes materiales. Que participen en la construcción, más que nada para ver distintas texturas y colores y demás, y luego también un poquito de profundidad. Entonces, aunque es un poco tedioso tener una casa con las paredes de grosor 3, yo creo que luego al final queda guay, ¿vale? Quiero y me suele gustar que haya mucha profundidad, ¿de acuerdo? Profundidad everywhere.
Bueno, pues esto ya me lo colocaré yo, romperé esto, me terminaré esto, pondré un poquito de pared por aquí, tengo que ir a por pinos y me voy a dejar cerrado de azul el techo hasta aquí, más o menos. Y luego por aquí ya no sé lo que haré, ¿de acuerdo? Eso ya, oye, si me dejáis ideas, pues también me lo pienso y si me gustan, las hago. Joder, qué pepino de tocho de cacho de árbol, macho. Candeo. Vale, entonces vamos a dormir y vamos a seguir un poquito con las misiones del Milenaris, que hace mogollón que no hago misiones. Va a ser simplemente recuperar un poquito la reputación con, sobre todo con el pueblo japonés, que ando un poco más retrasado. A ver si el pueblo japonés también consigo que me den la misión principal de los japoneses y me miro la guía, y ya que no hemos tenido suerte buscando al tal Sadubidia, que volveremos a seguir a buscarle, por supuesto. A mí la verdad es que los capítulos de exploración son los que más me gustan. Entonces, no sé si tenemos cubos aquí todavía, pero vamos ya por un mogollón de cubos. ¡Holo, holo, holo, holo! ¡Holo, cómo se está multiplicando, ¿no? Superpoblación. Poca población. ¡Madre mía! Tenemos cubos. Bueno, la verdad es que no sé si necesito cubos. Directamente yo creo que con... Me tengo que hacer muchos ascensores, ¿eh? Se acabaron las trampillas. Si yo la meto aquí con la espada a saco, la lío parda, ¿no? A ver, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Esto ya es el invento máximo tremendo. ¡Qué chetada, tío! ¡Tiki, tiki, 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 tiki! ¡Qué mago! ¡Madre mía, qué mago! ¡Madre mía! Y salimos. Perfecto. Vale, 42 peces. ¿Qué me dices? ¿Qué me estás contando? Oye, qué bonito queda, ¿eh? Aunque te digo una cosa, ya que los peces se ven, podría haber metido directamente bloques de cristal y hacerme una pecera con el suelo de tierra, poner un, a lo mejor unas cuantas planturrias y demás. Pero bueno, ya que he hecho la pecera, lo dejaré de pecera. Pero pudiendo guardar con el cubo peces en cualquier zona con agua, pues ya la puedo coger con el cubo, cazar un pez y llevármela a cualquier charco. Entonces, si lo puedo poner en un charco, me puedo hacer yo una piscina a base de bloques de cristal normales. Más que nada para que no se vea el efecto malla, ¿no? Se vea más liso. Pero... A ver... Se ven los cristales lisos, ¿verdad? Sí, se ven los cristales lisos. Vale, es que si hay una opción que puedes ponerlos en plan malla o en plan lisos. Si poniéndolo en plan liso no me sale la pecera lisa, pues eso es que no se puede. Uy, 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 qué de calima. ¿Y por qué se ve tanta niebla aquí? Queda bien, ¿verdad? Pero creo que también era un mod, ahora mismo no recuerdo. Bueno, vamos a ver si tenemos suerte y nos permiten hacer unas cuantas misiones de pesca. Ya de paso preguntamos, ¿dónde están los pescadores? ¿Y los pescadores? ¿Qué hacéis todos aquí? Hola, me han dicho que pescar es una tarea ardua y no sé si podré cumplir con mi cuota hoy. ¿Crees que puedes ayudarme? Acepta la aventura. Gracias. ¿Y quién es la mujer? ¿Quién es la mujer? La mujer... Puedes contratar a este aldeano. Te seguirá hasta el contrato de expire o muera. No quiero. ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Que están en pie de guerra? ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué están de guerra? A ver... Pajadu, no creo que sean estos de aquí, ¿verdad? Madre mía, no creo que se me estén pegando... Uf, ¿qué me dices, tío? Se están dando de leche, ¿pero por qué? ¿Por qué? Ratatatatam. No, estos no están en pie de guerra. A ver cómo se llama este pueblo. Es que tiene unos nombres tan raros. No, estos no están en pie de guerra. Y estos son los... Gani. Gaanz. Ganavi. Perfecto, ladrillo. Ah, mira, ladrillo cocido necesito. Bueno, de todas maneras, lo de adiós cocido también para el próximo episodio. A ver, vamos a ver aquí si puedo hacer las misiones de pesca antes de que me expire el tiempo. Porque no sé si recordaréis que ya en su día me expiró el tiempo de entregar la misión de los peces. Y si coges una misión y no la entregas por falta de tiempo, expira, pues pierdes un juego de reputación. Entonces es peor el remedio que la enfermedad. A ver si encontramos a la mujer del pescador, con un poquito de suerte que no haya muerto. Vale, ¿dónde está la mujer del pescador? Sí. Perfecto.
Genial. Genial. Y podría volver a coger la esta, la misión. Oye, tengo peces aquí para dar y tomar, ¿eh? ¿No queréis más misiones? ¿No queréis más misiones de peces? Comerciante favorito, a Turul Guante. Tu llegada a nuestro pueblo nos llena de felicidad. Ah, muchas gracias. ¿Puedes contarte esta aldea? No, te... no, no, no. Este nada. Vale. Este de aquí. Tenemos que buscar al. A esos, ¿eh? A ver, yo puedo venderles unos pocos, a ver. Tiki, tiki, tiki. Si me piden 5, me parece. No, es que ya no se los han pedido, pero vamos. Me voy a dejar 30, que es múltiplo de 5. Perfecto, y no tengo aquí nada más para vender. Esto lo pongo por aquí, esto lo pongo por aquí. Tiki, tiki, esto lo pongo por aquí. Vale, perfecto. Este era el pintor. Tintas, 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 tintas. Si rechazas tampoco es bueno, ¿eh? Se enfadan también, así que mejor no rechazar. Vale, este vende. Y esta de aquí vende también. Kumuyojo. Kumonjo se llaman estos, ¿no? Vale, perfecto. Les podemos vender un arco. ¿Cuánto tengo? Más o menos 27 y tal. Vamos a ver si podemos comprar alguna edificación. Tú eres el jefe, me parece, ¿no? No, tú eres el que salta. Vaya tela. ¿Tú eres el jefe? No tienes pinta de jefe. Y el jefe, 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 jefe. Ahora me voy a pescar. A aceptar la aventura. Perfecto, espérate, 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 espérate. Proceder con la aventura. Perfecto. Ah, me piden 4. Final de la muerte. Vale, vamos a ser un poquito más reputado. Vamos a ver si podemos comprar más cositas. A ver. Jefe. Construcciones disponibles, ya construido, ya construido. Te hace falta un poquito más de tal. Estos son plata, estos son bronces, por así decirlo, ¿verdad? No disponible aún. A ver si pudiese comprar algo. Tu reputación no es suficiente para que el pueblo joven se reconozca como su líder. Bueno, de momento no quiero ser líder de nadie. Vale, estos se han pegado con los Bajadu Kila Hindú. Atroz. Con los Bajadu. Vale, de acuerdo. Entonces, ¿te falta algún material que os pueda dar? Así a bote pronto. A ver, ¿qué tienes por aquí? Madera de pino. Teja de paja. Madera cualquiera. Madera de roble. Roca y grava. Se necesitan roca y grava. Construcción ante 6%. Roca y grava. Yo creo que tenemos grava y roca en casa. Pero a tutti frutti. Y ya de paso me voy a pasar por los otros y también les hacemos un poquito de comercio. A ver qué necesitan estos. Aparte de los ladrillos cocidos. ¿Tenemos aquí en el inventario el ladrillo cocido? No, ¿verdad? No. Bueno, vamos a aprovechar, vamos a subir un poquito la reputación también aquí con los bajada. Esto no sé que nos ataquen aquí también. Pero vamos, tengo que ir a buscar a los bajada y mejorar la reputación con mis colegas, porque madre mía. A ver, rey de la aldea, ¿qué eres tú, me parece? Sí, amigo de la aldea. Te consideramos un gran amigo aquí. Perfecto. Comprar el pergamino de la aldea, ya lo he comprado. Tiquititi. Araden, tu casico. Badhadu Kilakaro. Estos como son también hindú se llevan bien. A ver con cuál se llevaría mal. Vamos a intentar hablar con esto, ¿verdad? Vamos a intentar subir poco a poco. Solo podemos subir 5 niveles al día, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos para casa. Nos vamos a intentar cocinar un poquito de unos cuantos bloques del barro cocido. A ver si realmente funciona el ladrillo de barro cocido como me aconsejaron. Y se lo daré para tradear, para que sigan construyendo. ¿Y qué más cositas? Tiki, tiki, taca, taca. Perfecto. Vale, quitamos, 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 quitamos. ¡Ey! ¿Qué haces tú aquí, champivaca? Te has colado, tía. Vale, todos estos nos los metemos en el horno para quemar. Lo que sería una pasada es que la mochila ya tuviera horno. Mientras vas andando, vas quemando cosas. Pero eso ya sería un poquito pe. Vale, metemos esto por aquí, metemos, metemos. Ah, no sé si habéis visto que he hecho el recinto un poquito más grande. Le he puesto puerta a los lados, le he puesto un poquito de luz, siguiendo el patrón que hicimos con el rancho de las champivacas. Hasta lo temprano me quitaré de aquí las champivacas y me las iré poniendo por ahí. Me gustaría tener todos los cultivos posibles. Dame esto, perfecto. Madre mía, tienes de todo, ¿eh? Tienes de todo, vale. Vamos a ver si tenemos por aquí de lo vacío. O sea, cogemos un stack. Cogemos otro stack. Cogemos esto aquí. Y esto aquí, perfecto. Y ahora sí que sí. Ponemos aquí, genial, ponemos aquí, ponemos aquí, ponemos aquí, ponemos aquí, ponemos aquí, genial, 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 qué repetitivo es esto, de verdad. Estas cositas de farmeo yo creo que me las voy a dejar para fuera de cámaras, porque me gastan muchos minutos de vídeo. No sé cuánto llevaré grabando, porque como hoy tenía ganas de charleta, yo creo que me está quedando el vídeo larguísimo, pero bueno. A ver, ponemos esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, bien.
Piqui piqui, piqui piqui. Ponemos, aquí también me caben, aquí también me caben, aquí podemos meter otro. Hay otro también, y aquí me cabrían dos más, ¿verdad? Podría poner aquí otra fila, la verdad, pero bueno. La ponemos, ¿no? Es que no creo que quede pegado. Vale, pero así está bien, de momento así está bien, para que no vamos a rayar más. Vale, esto. Ahí va. Esto no es la primera vez que me pasa, ni será la última. Vale, metemos esto aquí, 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 aquí y aquí. Perfecto. Vale, vamos para casa. Tralari, tralari, ya. Me voy a hacer una puerta que me conectara con eso, pero bueno. Ya sé que esto está un poco feo, no es que me haya petado un creeper, pero es que me quedé sin arcilla tintada azul, claro. Así que, para el próximo episodio me voy a ir a los templos y voy a farmearme toda la parte de la entrada, que me va a venir muy bien para coger más arcilla y terminar eso de ahí, y de paso encontrar los cofres escondidos. A ver, vente por aquí, Toluz. Tralari, tralari. Vale, entonces en principio, si ya la cojo esto y hago así, se quema, ¿verdad? Oh, genial, genial, genial. Pues tenéis razón, chicos. Esto es ladrillo y lodo. Y lo que me está pidiendo es ladrillo cocido. Fallo mío. Vale, lo tenemos por aquí. Genial. Y ya que estoy haciendo un poquito de espacio, me voy a coger esto, esto y esto. Y me lo guardo para vender. Esto me lo voy a dejar aquí, que esto me vale para tradear. Perfecto, perfecto y perfecto. Y eso también me vale para tradear. Dejamos por aquí lo verde de relacionado con la madera. Dejamos por aquí las flechitas, que yo creo que con un stack de momento me va bastante bien. Y la manzanita, donde lo vegetal. Y los palos, pues la verdad es que no está mal tener palos. Me los guardo por aquí. Vale, ¿ves? Es que pasan cosas raras. Con todos los mods de mochilas pasan cosas raras, tío. Y además tengo esto aquí, que no sé por qué lo tengo ahí, la verdad. O sea, esto aquí. Esto aquí. Perfecto, ¿no? Tiki, tiki. Vale, dormimos. Y necesitaba roca, que no tengo porque lo he ido procesando toda muy bien. Y grava, yo creo que grava tenemos que tener un mogollón. Mira, roca tenemos. Y grava también, vale, perfecto. Perfecto, perfecto. Nos llevamos ya que estamos esto. Mira, todo este concrete, me cachéis en la mar, era grava. Pero bueno, bueno, el concrete, al menos en la versión 1.12.2, que es donde teníamos lo del Mine Evil. Para darme un momentito, voy a ver un poco de agua. Concrete lo que era una especie de pavimento que te permitía ir más rápido, lo cual no está nada mal. Joder, tenemos la mochila. Tenemos el inventario este que todavía podemos conseguir más espacio. Tenemos las barritas a los lados para poder llevar más en la hotbar. Luego tenemos zapatitas, que es como tocofre. O sea, es que, madre mía, tete, la de espacio que tenemos, chaval. Vale, paso de meterme a buscar más grava, la verdad. Así que vamos a entregarle esto. Genial, genial, genial. Genial. Y genial. Necesitamos muchísimas platitas. O denios, como se llaman esto. Vale, tengo una puntería pésima. Vale. Tralari, trala. Ah, bueno, esto también. Joder, que se me olvidó enseñaroslo. Esto también lo decoré, ¿eh? No sé si apreciáis los cambios que hice. Necesito encontrar un pantano para el Lily. Fundamental. Fundamental, fundamental. Hice aquí, en plan, rodeado de maderita. Le puse alrededor un poquito de piedra. Hice esto un poquito más grande. La verdad que me vino muy bien para los cristales que estuve farmeando y todo. Si el caso es que me vino a por cristales. Y aquí he estado metiendo la arena que me faltaba, de cara a ir transformando el desierto en algo un poquito más verde. Entonces, en un futuro, una vez que las... ¡Ay, qué ganas de estornudar, chaval! Una vez que las ciudades estén un poquito más grandes, pues empezaré desde aquí más o menos a crear carreteras de... A quitar esto de aquí. Genial. A crear carreteras de tierra, tiqui, 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 que se vayan viendo verdes y que me vayan conectando con esto, ¿de acuerdo? O a lo mejor pongo concrete para ir más rápido. Porque entre que tengo... Ahí para que lo diga, hace mucho que lo tengo esto. Atletismo a tope. Atletismo, velocidad al correr, cocina, agricultura, pesca, excavación, arquería, velocidad de preparación. Ah, no me dejo meter ninguno. Bueno, el caso es que como aquí podemos ponerle mucha más velocidad, si juntamos esa velocidad con la velocidad del pavimento del concrete ese, pues a lo mejor vamos más rápido. Vale, hecho todo esto, vamos a comerciar a Tutti de Fruity. Y me habéis dicho que necesitábamos roca y grava. Perfecto, no te preocupes, amiga. A ver, yo creo que eras tú. Perfecto.
Vamos a dárselo todo, genial. Eso se lo damos todo también. La pala no se la voy a dar. No podemos darle nada más. Vamos a sacar esto de aquí, que viene bien. Vale, te lo doy todo. Genial, 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 genial. Qué pena que esto no lo quieras, pero bueno. Vale, y tenemos la friolera de 41 platas, 14 bronces. Me parece que son 99 bronces, una plata. Intuyo que 99 platas serán un oro. Genial. ¿Qué cositas puedo comprar a estas alturas? Arroz. Creo que ya podía plantar arroz. ¿Esto qué es? Varita. Ah, con esto y bloques de oro puedes crearte tú tu propio pueblo. Es brutal. Es brutal porque su sabor es tremendo. Vale. Tiene de sobra, tiene de sobra. Tiene madera de pino. Perfecto. Construcción. Tukutu. Bukui Mura. Bukui Mura me parece que son japonesas. Y en especial esos son los los joselitos. Joder, su población. Tukutuku. Proyectos. Tansetsu, herrería. Recursos insuficientes. ¿Y qué falta? Bueno, acabo de poner estos. Seguramente si salgo y entro, esto se cambie. No sé si se actualizará al día. Vale, vamos a hablar atrás con el jefe, a ver si me ha subido un poquito la reputación. Jefe. ¿Podría hacer otra vez la de pesca? ¡Oh! Sí, por favor, pescado, por supuesto, te preocupes. Tu cuota, vamos a tener cuota por una semana. Perfecto. Te faltan 4 pescados crudos. Vale, no te preocupes. Hago así, procedo con la aventura. Cerrado, perfecto, más reputación. Y vamos a hablar con el jefe porque vamos a ver, a asistir de todo. Comerciante favorito, esto no ha cambiado. Nada, construcciones disponibles. Chicho ha construido. Te faltan 22 platas. Uf. Se han ido a venderles mogollón. Pero mogollón. Y aquí ya no hay ni un solo pez. Los he llevado todos. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Vale, entonces, no me quiero enrollar más. Hemos hecho unos cuantos comercios por aquí. Yo creo que la cosa va guay. Vamos a ver si podemos hacer una última de los pececitos antes de cortar. ¿Repetimos pececitos, amigo? Perfecto, perfecto, no te preocupes, compi. Pececitos everywhere. Proceder con la aventura. Reputación y 4 de experiencia. Maravilloso, esos pescados se ven buenos. El resto de la aldea estará agradecido. Genial, genial. Y te voy a vender. Te voy a vender. Voy a vender 1, 2 y 3. Me voy a quedar con 12. Y así te lo puedo hacer a la misión otras 4 veces. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale, genial. Bueno, dicho todo esto, chicos, yo creo que lo voy dejando por aquí. Al final, capitulazo súper largo, como siempre. No, vamos a hacer unos episodios de 25 minutos. Nada, mentira, no me salen. Así que nada, chicos, espero que hayáis disfrutado con el capitulazo de hoy. Más o menos tanto como he disfrutado yo grabándolo. Espero veros por el canal. Como siempre, un verdadero placer haberos tenido por aquí. Y me piro, vampiro. Hasta luego.